La FIFA actualizó su ranking mundial de selecciones masculinas tras la fecha doble internacional de amistosos del mes de junio, aunque no trajo grandes novedades en la parte alta de la tabla, así como para nuestra blanquirroja, ya que luego de la victoria ante Corea del Sur por la mínima diferencia en su reducto y la goleada recibida por Japón en Osaka, la selección peruana se mantiene en el puesto 21 en el mundo, al igual que en la actualización previa de abril de este año. Perú cuenta con 1.561.2 puntos, los mismos que en el anterior ranking. Felizmente, tanto Suecia como Polonia perdieron sus respectivos partidos amistosos de junio, por lo que no pudimos caer del puesto 21 en este ranking. En Conmebol seguimos quintos, por debajo de la Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia, pero por encima de Chile y Ecuador, que dio el gran salto al séptimo lugar en desmedro de Venezuela, que cayó al penúltimo lugar de Sudamérica. Paraguay y Bolivia siguen ocupando sus mismas ubicaciones. En los primeros puestos se mantiene Argentina como líder de la FIFA con 1.843.73 puntos, mientras que Francia es su máximo perseguidor con 1.843.54 puntos. La Canariña llega en la tercera casilla con 1.828.27 puntos, mientras que el que cayó es Bélgica, otro antiguo líder de este ranking, que ahora es quinta con 1.792.53 puntos. Inglaterra asciende al cuarto lugar con 1.797.39 puntos. Recordemos que el siguiente ranking FIFA, donde se podría ver grandes modificaciones, será el de septiembre, cuando inicien las eliminatorias sudamericanas, donde la bicolor empezará su recorrido al Mundial del 2026, cuando visite a Paraguay en Asunción y luego recibamos a Brasil en Lima, específicamente en el Estadio Monumental Humarato. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!